Desde el primer día de gobierno, queríamos cuidar esto que Lina había sembrado, que Gladys también había cuidado, que era mantener al hogar un poquito distante de a veces de estas cosas que tiene la política, que son a veces estas discusiones que a veces sin darnos cuenta nos pueden llegar a dañar. Entonces dijimos, hagamos algo de todos, donde haya pensamientos diversos, donde todos tengamos nuestra manera de aportar desde lo más emotivo, nuestras emociones acá adentro a partir de las acciones. Y así fue que armamos una comisión absolutamente corrida de todo lo que tiene que ver con los rasgos electoralistas y nos permitimos tener comisiones plurales, donde Silvia realmente ha sabido conducir, como bien dijo, con mucha libertad, porque también la libertad es algo que se da, pero es algo que se mantiene, porque la verdad que no he tenido que venir en estos 4 años a corregir absolutamente nada. Me ha permitido esta comisión que tiene el hogar, que nos podamos concentrar en acciones en otras instituciones que sí había que trabajar y mucho, porque el hogar prácticamente ha volado estos 4 años de manera sustentable, haciendo que cada peso rinda 2 pesos, haciendo que cada acción se transforme en una acción positiva en el futuro, haciendo esto que por ahí pasó desapercibido para algunos, pero señalo como algo que no pasa en todas las instituciones, que la presencia de Martina, de Paula, de Martín, que son una generación nueva, venga a tomar la posta de los que estamos un poco más viejos y la transforme en futuro, porque en definitiva, si no sembramos juventud acá adentro en términos de lo que pasa, estamos liquidados porque no vamos a sembrar futuro. El futuro está en Paula, en Martín, en Martina y en todos los chicos que de alguna manera, a veces trabajando, a veces colaborando gratuitamente como ellos, le ponen futuro a esta institución que necesita tener futuro. Desde el primer día nos prometimos que los recursos de los abuelos, de los chicos, los recursos de discapacidad y de niñez tenían que envolver siempre en reinversión que tengan que ver con estas 4 pilares que definitivamente tiene que tener un gobierno municipal. ¿Qué significa cortar una cinta para nosotros? Es llegar a la otra orilla. Cuando uno emprende un camino de esto, como decía Silvia, hace los números, traza imaginariamente cuáles son los tiempos que va a tardar y después se larga. Después viene el viento, la zozobra del barco, la economía que te atraviesa, el dólar que aumenta, las dificultades que inexorablemente hacen que los proyectos a veces se vuelvan mucho más difíciles que lo que uno imagina cuando comienza un desafío. Pero como digo siempre, al menos así me criaron, lo imposible solo tiene que llevar un poco más de tiempo, es decir, no hay que bajar los brazos. Es difícil, vamos para adelante. Cuesta, vamos por adelante. Hay piedra en el camino, vamos por adelante. Porque si vamos por adelante, llega este día, que es el día donde llegamos a la otra orilla y después de un largo recorrido nos permitimos la enorme alegría de cortar una cinta y de sentirnos que hemos dejado algo, todos, todos, hemos dejado algo para que el que venga atrás y el que está hoy lo pueda disfrutar.